si nos puede platicar sobre el valor de la música del maestro Domingo Lobato. Sí, cómo no. Miren, el maestro Lobato es un compositor muy importante para la música de México. Empezó a escribir por ahí de la mitad del siglo y fue pionero en muchos sentidos. En ese momento había como dos generaciones de compositores. Una, la que venía de la escuela de Carlos Chávez, donde está Moncayo y donde está Blas Galindo, esa generación. Del otro lado, y más joven que Chávez, 10 años más joven que Chávez, estaba Miguel Bernal. Y tuvo un grupo de estudiantes muy brillantes, entre ellos es destacable la figura de Domingo Lobato, quien además fue maestro de otra figura muy importante para el conservatorio, que es el maestro Ignacio Mier. Entonces es, digamos, producto de ambos maestros, es como la primera generación de la etapa moderna del conservatorio. Y pues ocupó un lugar muy relevante en la música mexicana desde los años 50 y no dejó de escribir música hasta el año pasado.